para el día de hoy mis juegos retros. Vamos a ver qué tantos juegos retros tenemos. Así que el día de hoy les presento este Family Computer. Family Computer. Que aquí están sus controles. Y lo bonito de este es que aquí se lo podían guardar los controles. Aquí podemos poner los controles. Como ven, en la parte de atrás tiene la salida de componente de audio y de video, el adaptador y un RF. RF es la antena. No sé. Aquí en este nada más tenemos este, nos hace falta el adaptador. Nos hace falta su adaptador. Ah, bueno, y aquí puede aceptar a dos tipos de cartuchos. Este se le podían poner cartuchos, no sé qué tipos de cartuchos, ¿no? Pero bien, aquí pueden meter dos cartuchos. De hecho, les voy a mostrar. Tengo para esta, están estos cartuchos, no sé, a lo mejor muchos de ustedes los tengan por ahí. O bueno, cassette. Aquí en la parte dice cassette, ¿no? Y tengo para este tres cassettes. La verdad no sé el otro grande qué tipo de cassette sea. No sé, ahí sí ya no recuerdo. Y bueno, aquí también viendo, tenemos uno de Super Nintendo, que ahora se los muestro. Vamos a empacarlo aquí. Vamos a empacarlo, ¿no? Junto con los cassettes, todo esto. Vamos aquí. Vamos a tratar de envolverlo. Ahora la pregunta es, ¿cabe el Nintendo 64? No cabe el Nintendo 64. Bueno, entonces les muestro el siguiente. Tengo aquí el Super Nintendo. Esta es la versión original, no es la versión que sacaron hace poco. La chiquita es la versión original. Como vemos, viene en caja. Viene en caja original. Se cayó la caja. Aquí tengo el Super Nintendo, si se dan cuenta, no está amarillo, se mantiene en su color original. Se mantiene en su color original. Tenemos también el control este que traía este para hacer trampas. Aumentaba, tú apretabas un botón y aumentaba la velocidad con la que se apretaba. Y pues qué más les cuento, pues también trae sus dos controles. Mejor faltaría una limpieza ahí, mugrosos. Pero pues, trae sus controles. Y este se conectaba a la antena. No trae que el audio y video, no, se conectaba como si fuera televisión. Ustedes lo conectaban, seleccionaban el canal 3 y listo, podían jugar, ¿no? Yo creo que esos son recuerdos de muchos de nosotros. Ahora vemos, aquí está la caja. Me enfoca perfectamente. Aquí ya está, pues está maltratada la caja, pero pues la caja original. A lo mejor igual podrían conseguir una caja en mejor condición. Esta es la caja. Ahora, ¿qué más viene en ese paquete? Traemos este sobre. ¿Qué tal? Pósters. Tenemos el póster de GoldenEye. GoldenEye, juegazo para el Nintendo 64. Uno de los primeros shooters de multiplayer que jugamos, la verdad. Kirby. ¿Alguien recuerda a Kirby? Pues aquí está Kirby. También tenemos esta de carreras, que me acuerdo que creo que lo jugué cuando rentaban cassettes. Me acuerdo que lo llegué a jugar alguna vez, ¿no? Y tenemos un Nintendo
un Mario World. Super Mario 64, ¿no? A ver, Super Mario 64. A ver. ¿Qué más contiene este paquete? Pues bueno. Este paquete también se va con un Turok. Yo me acuerdo que envolví estas, las cajas para conservarlas. La verdad no sé por qué trae este, si ni siquiera trae el juego. Pero bueno, también es Yoshi's Story, también trae, es, viene este manual. Yo creo que este lo voy a guardar con el de Mario, ¿no? Aquí vemos el. El juego de Turok. Como venían en sus cajitas. Aquí incluso nos decían para cuántos jugadores es, en este caso Turok que es solo para un jugador. Oh, y la verdad me gustaba mucho jugar este y había un truco para tener todas las armas poderosas y así poder avanzar de hecho. De hecho fue creo que la única vez que lo pude acabar haciendo trampas, ¿no? También tenemos aquí un Star Fox 64. Cuántas horas y horas y horas pasé jugando este juego. Este juego nos incluía nuestro Rumble Pack, el que vibraba el control cada vez que recibías un disparo. Aquí está el juego Star Fox 64. Tenemos también, pues obvio, tenemos su manual, un poco maltratado. Por aquí viene su manual. Ahora, y esto pues nunca los pude yo leer porque estaban en inglés. No se traducían los manuales, así los vendían tal cual en inglés. Pero bueno, viene con su manual. No, nunca pude hacer que cupiera. Vamos a meterlo así. Ahí está. Play. Nintendo 64. Vamos. Oh, perfecto, ahí cabe. Tenemos el Mario 64. En este Mario 64 vamos a ver qué incluye. También incluye su manual de Mario 64. Viene acá, venía con un cupón que decía que te suscribas al Nintendo 64 ahora y recibe una guía gratis. Aquí venía este que se tiene que enviar por correo. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y viene la guía desde el Mario 64. Aquí también pasabas a deformar la cara, ¿no? Y venía como la deformabas. Todo que probablemente eso no servía para nada, ¿no? Pero. Aquí también viene así como sale el castillo y bla bla bla. Pero cuando los juegos traían todo, ¿no? Vamos a ver, me has enseñado el cassette. Aquí está el cassette. El Mario 64. Ahí lo pueden ver. Muy padre, ¿no? Muy padre.
tú qué pasará si enviamos al día de hoy ese este cupón? ¿Nos llegará acaso la guía? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos Mario Kart 64. Otro clásico que se disfruta. Aquí tenemos el juego. Tenemos el juego. Tenemos. Esto es lo del Nintendo 64. Información precaución para el consumidor. Traemos un mini póster. No, no es un mini póster, es otra vez una guía. Igual, ¿no? Que te suscribías. Qué padre. Igual aquí viene su manual de Mario Kart. Con su instructivo. ¿Qué más viene aquí con? Y vienen las islas. Aquí podías ver cómo están todos los circuitos. Muy padres, la verdad, muy, muy padres. Y también obvio traía cómo se usa. Aceleras, frenos, todo eso. ¿Qué recuerdos? Vamos a meter este aquí para... Okay. Obvio también tiene, aquí tenemos un control de Nintendo 64 en color azul. Un tanto polvoso, la verdad. Pero un control. Pues aquí lo más importante, el Nintendo 64 con su caja original. Y vamos a ver qué contiene. Obvio tiene el Nintendo 64. Polvoso también. Nintendo 64, aquí vemos, tenemos un cable de conexión como de 2 metros, yo creo, 3 a lo mejor. Uno, dos, como 2 metros y medio, casi 3. Bueno, tenemos este cable. Vamos a guardarlo bien. Vamos a empaquetarlo. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí está nuestro conector para la televisión. Aquí lo conectábamos atrás del Nintendo. Aquí seleccionábamos el canal. Es el canal 3 o el canal 4. Aquí hacíamos la selección. Pero también podríamos conectarlo con nuestro Nintendo RF Switch. Tenemos este. Pues el NES. Aquí dice NES. A lo mejor también el Family lo podríamos conectar con este. Así. No me acuerdo si se podría, ¿no? Pero miren, ahí está Kira también aquí viendo todo esto. La fuente de poder, que creo que esa es la que está dañada. Sí, creo que exacto, porque miren, vean cómo se mueve esto. Bueno, no creo que se alcance nada, pero esto es lo que está dañado. Por eso se mueve, ya no funciona. Ok, y luego aquí tenemos otro control
y otro para conectar. Saludos, Kira. Diles adiós, Kira. Adiós. Gracias, gracias por ver este video. Espero que le den like. Y suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse si no, Kira no tiene sus croquetas.